Bona tarda, benvinguts tots i totes a aquesta 30a Espai de Gestió del Coneixement, Organitzacions Públiques que Aprenen. Avui no hi és el director perquè ha tingut que sortir per un compromís, faig de suplent del director, i el que faré serà presentar breument al presentador del conferenciant, o sigui que tenim un tiquet doble. El Josep Maria Viedma és un vell conegut de la casa, del centre d'estudis, ara parlarà. Fa temps, el 2006, van tenir l'oportunitat ja de començar a fer una relació. Viedma, Josep Maria Viedma, és el, podem dir, a Catalunya i a l'Estat i internacional, és un dels grans en la gestió del coneixement. Ha fet una doble via, docent i aplicada en empreses, desenvolupant programari i fent molta activitat en empreses. Aquesta va ser la seva gran atribució, i en l'última època és el gran referent Keynote, diu ell, que està mirant els congressos de gestió del coneixement, el que s'han fet a Portugal fa 4 mesos, el que se'n farà aviat a la ciutat de Rússia, sembla que és Stalin, quin és el Sant Petersburg, estava jo canviant, Sant Petersburg. En fi, és una persona que està avui posicionat en la primera línia del que s'està fent en gestió del coneixement i en capital intel·lectual. Gràcies, Josep Maria, per venir aquí. I ell farà la presentació del professor Claus. Van tenir l'oportunitat de conèixer el professor Claus fa uns mesos a Sant Sebastià. I a propòsit d'un tema que és superurgent, que és la transferència de coneixement intergeneracional, la seva intervenció, que avui l'ha repetida en un seminari que organitza l'Escola d'Administració Pública, que la fem aquí al CEFE, l'ha repetida, i és un element que està donant la idea de la importància que té avui treballar la gestió del coneixement en les organitzacions i també les públiques. La onada de persones que s'aniran, que abandonaran l'organització d'aquí a poc, està posant una alarma que està dient alguna cosa hem de fer en aquest coneixement que s'està anant de l'organització. I posa de relleu, sota el meu criteri, que només és un símptoma de coses que podien fer millor. I aprofitant aquesta oportunitat, tenim la possibilitat de fer un plantejament més ampli, que vagi més enllà de la transferència de coneixement intergeneracional. Quan vulgui, Josep Maria. Sí. Bueno, muchas gracias, Jesús. Yo no sé... hacerlo en catalán, en castellano, en inglés. Yo creo que por deferencia... Entiendo el catalán, pero lamentablemente no hablo el catalán. Por esto, si no os importa, lo haremos en castellano. En alemán no, porque no tengo ni idea, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar, pues yo creo que te has pasado con esta presentación que me dejas aquí medio abrumado. Yo creo que esto... sencillamente que no es verdad. He hecho, es un tema que me apasiona y hace muchos años que estoy dedicado a esto, y es un tema que me gusta mucho, y bueno, simplemente pues estoy disfrutando dedicándome a estos temas. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerte, Jesús, el que me hayas invitado a participar en este 30 espacio de gestión de conocimiento. He participado en espacios anteriores, no sé, estaba mirando en casa, creo que en el 2008 o 2009 y me invitaste, o sea que han pasado muchos años. Y yo recuerdo que la primera vez que te conocí fue en la European Conference of Knowledge Management, que se hizo en el 2007, que han pasado 10 años de esto, y bueno, y lo que estoy admirado es que has continuado perseverando en la materia, y cuando precisamente en esto de gestión del conocimiento todo el mundo tira la toalla, ¿eh? O sea que mucha gente empieza dando clases de esto, pero al final, pues no sé por qué, pero al final lo abandonan, ¿eh? Pero quizás porque es difícil de vender, porque la gente no entiende, sea por lo que sea, pero lo cierto es que tú has perseverado
y además, pues sobre todo, yo creo que has hecho muchísimo en lo de las comunidades de prácticas, ¿no? Porque aquí, aparte de las clases que se han dado y los seminarios y tal, pues se ha aplicado, se aplica en la Consejería de Justicia y en otras y en otros organismos públicos, y creo que se ha hecho mucho en... Y tú tienes una gran pasión por las organizaciones que aprenden, porque hay que aprender cosas nuevas constantemente para mantenerse al día, y porque sin, yo me gusta decir, innovate or get it, o sea, si no innovas, la persona que no innova en sus conocimientos, que no aprende cosas nuevas, al final queda en la sociedad esta competitiva y globalizada, queda prácticamente descartada, ¿no? Después, claro, también quiero expresar mi satisfacción por poder acompañar a Klaus, que es otro viejo amigo mío, que me parece que la primera vez que te conocí fue aquí en Barcelona, que fue comiendo una paella. Un buen guía de Barcelona hace no sé cuánto. No, me parece que fue comiendo un día que fuimos a comer y tomamos una paella en el restaurante El Escribá del puerto. Bien, pero aparte de esto, pues con Klaus he coincidido muchísimas veces en muchos congresos, en muchísimos sitios, ¿no? Y bueno, y además, pues Klaus, aparte de ser una persona que un buen profesor de universidad, que en estos momentos está en la Wiesbaden Business School, y allí das clase de International Management, ¿no es cierto esto? Bueno, lo cual significa que claro, lo lógico sería que diese clase de gestión del conocimiento, pero también hay un curso gestión de conocimiento e innovación, es un curso, ¿sí? Dentro de... Pero con innovación, gestión de conocimiento solo, ¿sí? Siempre la gestión de conocimiento tiene que ir acompañada por otra claro, cosa. Parece muy que... sabroso, papa solo tampoco no funciona, papa con carne quizás se vende. Bien, entonces, después... estos temas yo creo que también te apasionan, y porque yo siempre te he visto en congresos y publicaciones, y no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista asociativo, creaste la Asociación Alemana de Gestión del Conocimiento, ¿no? Así es. Supongo que... ¿Cómo está funcionando? Sigue esto? Funcionando con profesionales, con académicos, sigue funcionando bastante bien, y ahora tiene nuevo auge, sobre todo con la temática de la ISO 9000 2015, que requiere también, o está indicando, los conceptos de calidad, riesgo y gestión de conocimiento. Ahora mucha gente está retomando el tema, diciendo, oye, ahora está integrándose en los sistemas de gestión nuevamente, ¿no? Es bastante interesante. Relacionado con los temas de calidad. La ISO ha incorporado, ¿verdad? Incorporado esto, conocimiento, de aspecto de management integrado, es bastante interesante. Bueno, y después ha trabajado prácticamente como consultor en empresas, gobiernos, organizaciones internacionales. Habla un español perfecto, quizás por tus actividades en Latinoamérica, ¿no? Claro, he vivido 3 años en Lima trabajando para la OIT, sí. Bueno, y yo aquí en las, lo que recuerdo de ti, lo más fundamental, creo que es que tienes un libro de texto de gestión del conocimiento en Alemania, que es una especie de biblia de gestión del conocimiento y que está traducido a muchos idiomas. No, es la versión inglesa de esto, sí. Es la versión inglesa de este libro, ¿no? Bueno, y aparte de esto, pues a mí uno de los libros que me gusta más es este Effective Knowledge Work, sobre... bueno, y... Que este libro me lo regalaste, me parece, una vez que te encontré en París en junio del 2012.
Bueno, entonces yo creo que nos encontramos una persona experta desde el punto de vista teórico y práctico que nos puede hacer una especie de balance de cómo está esto de la gestión del conocimiento, para qué sirve y un poco cuál es su futuro. Bueno, y yo pues quisiera solo decir unas pocas cosas más para introducir el tema y hacer unas pequeñas reflexiones sobre la relevancia de la gestión de conocimiento, los intangibles, el capital intelectual y el desarrollo económico basado en el conocimiento. Hacer unas pequeñas reflexiones muy breves y entonces le doy paso a Klaus. Bueno, estamos, todos sabéis vosotros, en un momento de unos grandes cambios tecnológicos que muchos autores le llaman a esta revolución industrial la cuarta revolución industrial. O dicho en otras palabras, hay quien le llama a esto Industry 4.0, Industria 4.0. Estos grandes descubrimientos tecnológicos son realmente disruptivos, cambian la forma de vivir, la forma de consumir, la forma de producir, y todo se va haciendo más intensivo en conocimiento. Los productos de hoy en día, por ejemplo, este teléfono móvil, pues aquí esto es lo que podríamos llamar una serie de conocimientos empaquetados y metidos aquí dentro, porque la parte física de esto casi no vale nada. Lo que es valioso es todas las patentes que están aquí metidas y todo el conocimiento que está embedded dentro de este producto. Y como esto casi pasa con todos los productos, incluso con las hamburguesas de McDonald's, etcétera, con el agua mineral, que aquí lo que vale más es la marca, el hecho de que esto se envase aquí adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta decir esto. Por lo tanto, podemos decir que wealth is knowledge. La riqueza es, hoy en día, es conocimiento. O podemos decir también que wealth is accumulated knowledge. La riqueza es conocimiento acumulado. Entonces, en este mundo, por lo tanto, con estas tantas transformaciones disruptivas, tecnológicas y científicas, el que no sabe, el que no está preparado y el que no se prepara con las nuevas tecnologías y que no quiere cambiar cada día, quiere ser mejor, no tiene cabida en este mundo. El manual worker va desapareciendo. El trabajo de los trabajadores manuales lo hacen los robots. Y solo queda el único que progresará y que ganará un buen sueldo o se enriquecerá, es el knowledge worker, el trabajador, o el entrepreneur, el emprendedor. Estamos en este tipo de mundo. Y la sociedad actual, por esta importancia que tiene el conocimiento, se llama sociedad de conocimiento o economía del conocimiento. A la respuesta de quién crea la riqueza en esta economía del conocimiento, en este nuevo contexto, la respuesta está clara. La riqueza la crean fundamentalmente las empresas y los empresarios individuales y los profesionales que trabajan. Estos son los que crean la riqueza. ¿Y qué requisitos se necesitan para que haya empresas florecientes y competitivas e innovadoras? Pues se necesitan dos requisitos fundamentales: una economía de mercado lo más libre posible y un sistema político que sea democrático con instituciones políticas inclusivas. Dictaduras, nada, esto es contrario a la creación de nuevos conocimientos. O sea, tiene que haber lo que se llama en inglés rule of law, es decir, que sea que se cumpla, que la gente se ajuste a la ley, a las reglas de la ley, y que no sea, no rule of the dictator, no las reglas de un dictador, gobiernos de dictadores, repúblicas bananeras, todo esto, nada, esto no hay riqueza allí.
Por lo tanto, hay unos condicionantes, para que las empresas puedan crear riqueza, que son en definitiva las que crean riqueza. Una economía de mercado y unas instituciones políticas democráticas con instituciones políticas y económicas inclusivas. Entonces la Consellería de Justicia es fundamental. Sin justicia, sin una justicia independiente, despolitizada, que ponga en la cárcel a los que roban, y que les haga devolver el dinero que han robado. Sin esto, pues la sociedad no funciona. Las empresas, el talento no viene. Las empresas competitivas no vienen a estos países donde lo que realmente funciona es la corrupción, etcétera, etcétera. Bien. Por lo tanto, ¿cuán importante es el conocimiento y los intangibles? Porque aparte del conocimiento, hay otros intangibles que son importantes. Una persona vale y crea riqueza si es inteligente, trabajadora y honrada. O sea, por lo tanto, la ética, los principios también son importantes. Sin ética y sin principios, el conocimiento se puede utilizar para robar y para matar al prójimo. Por lo tanto, que hay otros intangibles, el compromiso, son otros intangibles importantes. Y en el proceso de creación de riqueza, ¿qué parte tiene los activos tangibles y qué parte los intangibles? Pues a nivel micro y para las empresas, un 80% de la creación de riqueza son intangibles y solo un 20% es tangible. Si cogemos el Standard & Poor's 500 y miramos el valor de las empresas que tienen de mercado, las empresas del Standard & Poor's 500, que es una muestra representativa de las mejores empresas del mundo, llegamos a la conclusión de que el 80% de lo que valen las empresas del Standard & Poor's 500 son intangibles. Y el principal intangible es el conocimiento. Y solo el 20% son activos tangibles, lo que os decía antes del teléfono móvil. Y a nivel macroeconómico ocurre exactamente lo mismo. Un país rico como Suiza o como Estados Unidos, o que son los países, o Canadá, o los países más ricos del mundo, el 80% de la riqueza es intangible. Hay tres tipos de capital en los países: el capital natural, el capital producido por las fábricas y el capital intangible. Y el capital intangible en los países avanzados como Suiza es el 80% del capital. Por lo tanto, la riqueza es intangible. El principal intangible es el conocimiento. Tiene toda lógica que nosotros, que este conocimiento y estos intangibles se gestionen de una forma sistemática y organizada. Por lo tanto, te dejo ya, si no...